En abril del 2002, General Motors Argentina lanzaba al Corsa 2. Este nuevo producto de Chevrolet es un Opel, aunque con un rediseño brasileño en su trompa para acercarlo al gusto Mercosur. También a Brasil le cupo el trabajo de agregarle un baúl para convertirlo en sedán, tal como ocurrió con el Corsa Classic en 1996. Auto al Día cumple hoy con la mayor deuda que teníamos con nuestro público, ya que nunca habíamos probado al Corsa 2. La unidad de prueba es un modelo 2004, patentada en 2005, aunque hoy ha cambiado su denominación. Así, el GL Pack hoy se llama GLS, y el GLS pasó a llamarse CD. A continuación, veremos en detalle la descripción de un Corsa 2 4 puertas naftero GLS, aunque hoy se vende como CD. Bien, finalmente estamos con el Corsa 2, una deuda que teníamos de años con nuestro público por problemas de compatibilidad de tiempos con la empresa. No es que no podíamos probarlo porque una de las partes no quería, sino que realmente cuando ellos tenían el auto nosotros estábamos ocupados, cuando nosotros estábamos libres no tenían el auto. Y después se nos pasó y la gente nos recordó siempre que este auto nos quedó en el tintero. Hemos elegido una versión GLS 4 puertas naftero, motor 1.8, y la descripción que podemos hacer del auto va a ser muy somera, porque ¿quién no conoce un Corsa 2? Hay miles y miles transitando las rutas de nuestro país. Por lo tanto, en esta versión tenemos paragolpes pintados color carrocería con rompenieblas incorporados en los mismos y una generosa entrada de aire por debajo, aunque no tiene ningún tipo de protección contra pequeños roces de estacionamiento como podría ser algún bandalín de goma. Los faros son de generoso tamaño, las líneas del capot son clásicas de un diseño Opel alemán, aunque este rediseño se le hizo a este auto en la trompa, se lo cambió en Brasil con respecto al europeo. Igualmente, si bien se cambió el diseño, respeta la tradición Opel en cuanto a líneas. Por eso, en la insignia del auto, el logotipo de Chevrolet todavía está inserto dentro de este redondel donde va la marca Opel, toda esta insignia cromada. El diseño lateral del Corsa lo hace algo impersonal al producto. Hay vehículos más novedosos que se han presentado, como el Fiesta Max, que son más atractivos, pero sin duda es más atractivo en cuanto a su diseño que puede ser, por ejemplo, un Clio 4 puertas. Esto es debido a que el Clio no tiene esta tercera ventana trasera, el Corsa sí lo tiene, pero igualmente aquí se genera, sobre todo del lado derecho del automóvil, un punto ciego muy importante para el conductor, ya que se esconden autos a la vista de quien maneja de aquel lado. Luego, manijas, baguetas y la carcasa de los espejos está pintado color carrocería. Si uno observa a los Chevrolet en la calle, va a ver que son los autos que más veces cambiaron los monogramas de lugar. Los tenían de un lado, de otro lado, dos renglones. Bueno, ahora en el 2005, Chevrolet aparece del lado izquierdo, Corsa GLS del lado derecho y en la parte baja la motorización, en este caso 1.8. El logotipo de la marca sigue en el centro de la tapa de baúl, por debajo de la tercera luz de stop, que está muy bien incorporada a lo que es la tapa del baúl del auto. Realmente un bonito diseño, y los faros son muy generosos en tamaño, fácilmente se pueden visualizar desde atrás. En los paragolpes, que son color carrocería, también se nota la ausencia de un plástico protector para evitar esos toques de estacionamiento. El depósito de combustible, como nos gusta, trabaja con el cierre centralizado. Con dos toques se destraban todas las puertas y también el depósito de combustible, por lo tanto no hace falta trabajar con la llave. Si usted tiene el auto abierto, puede reaprovisionarlo fácilmente. Las llantas son de aleación en esta versión GLS, de 8 rayos, pero expuestos a toques con cordones por el diseño de la misma. Los frenos traseros son de tambor y los neumáticos Pirelli P6000, en medida 185-60-14. Esta es la llave del Corsa, una sola para todas sus cerraduras y cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando usted cierra el auto, se van a cerrar automáticamente todos los vidrios que estuviesen abiertos del vehículo. Con un toque, destrabamos la puerta del conductor. Con un segundo toque, el resto de las puertas. Y cuando abrimos la puerta, primero bajó de allá, pero ahora va a bajar de acá. Es la ventana que baja unos centímetros, cosa de que cuando usted cierre la puerta del auto, por ahí sale el aire y no se produce el efecto rebote. El ángulo de apertura es casi a 90 grados y se sube muy, pero muy fácil
al Corsa GLS. Este es el panel de la puerta del lado del conductor, uno de los parlantes del auto, una bandejita portaobjetos de buena capacidad. Parte de la puerta tiene tapizado, el mismo de las butacas, cuatro levantavidrios con traba para los de los chicos y todos tienen sistema de un toque para bajar y para subir en las cuatro ventanillas, con inclusive un sistema antipellizco para evitar lesiones si es que atrapa la mano o el dedo de alguien. La manija de apertura es de un plástico mejorable y aquí está el comando de los espejos eléctricos. La posición de manejo que podemos lograr es buena. Esto producto de que la butaca tiene regulación en altura más allá de la longitudinal que pueda tener cualquier vehículo. Lo que llama la atención es que la columna de dirección es fija, algo extraño en un vehículo que es casi el tope de gama de la gama Corsa, teniendo en cuenta que hay vehículos en este segmento como el C3 o lo que puede ser el Fox, que ya no solo regulan en altura, sino que también lo hacen en profundidad. Nosotros al menos pudimos lograr una posición correcta. El volante es de buen grip, más bien grueso, tiene buena empuñadura, forrado en cuero, que es agradable para la conducción diaria. El airbag está para el conductor aquí en el centro y está mal ubicada la bocina, porque solamente se halla en este lugar. Cuando a veces uno está maniobrando, es más fácil encontrarla en el centro del mismo. A la izquierda de la columna, palanca de luces de giro y cambio a luz alta. Luego, por detrás, una de las salidas de aire. Por debajo tenemos, al estilo Opel, todo lo que es el comando de luces. Y aquí tenemos la posibilidad de regular las mismas en altura eléctricamente en función de la carga del vehículo. Rompeñuelas delantero, rompeñuelas trasero, muy bien equipado, y la posibilidad de regular el reóstato de tablero. Bien por General Motors, que mantiene cuatro marcadores de aguja, como nos gusta, en un segmento donde están llegando cada vez más marcadores digitales y lucecitas que no sirven para nada. En este caso, los cuatro tienen fondo blanco con agujas rojas, muy fácil de leer, y acompañan las luces testigos necesarias. En el centro del tablero tenemos un display digital donde tenemos la hora, la temperatura exterior y la fecha, y si prendemos la radio ahí va a aparecer todo lo que tiene que ver con el control de la misma. Por debajo tenemos otras dos salidas de aire acondicionado, muy fácil de localizar la baliza al alcance del conductor y acompañante, pero bien visible. Y llegamos luego de esto a toda esta parte que está con una planchita tipo aluminio, a un equipo de audio excelente. Primero porque tiene pasacassette y CD, pero además tiene un cargador de 6 CD, todos frontales con una sola boca. Realmente muy buen equipo de primer nivel y muy superior a muchos vehículos de segmentos premium. Por debajo está el aire acondicionado, como es normal, por medio de teclas y salidas orientables. Debajo tenemos una bandejita portaobjetos. También está aquí el cenicero y el encendedor. El cierre centralizado del auto se maneja de aquí, aunque tiene bloqueo automático de puertas al superar los 20 km por hora. Y de aquí la apertura interna del baúl. La caja de cambios es normal, lo que uno espera en un auto familiar, ¿no? Como es el Corsa. Tiene anillo para colocar la marcha atrás y en algunas oportunidades queda, como en este caso, ahí. Hay que acompañarla uno para que abandone la casilla de marcha atrás. No pasa siempre, pero regularmente nos ha pasado. Por detrás de la misma tenemos el freno de estacionamiento y los cinturones delanteros son pirotécnicos porque el auto tiene airbag, pero además tienen regulación en altura. Lo mismo los apoyacabezas, tienen regulación en altura aunque no son pivotantes. Y los tapizados son simplemente correctos. Se podría pensar en una tela un poquito mejor para un Corsa GLS. Ambos parasoles tienen espejito de cortesía. En el caso de esta versión tenemos luz individual de lectura para conductor y acompañante, y presionando el botón de luces se prende el plafón general. Además, tiene alarma volumétrica que se puede desconectar la misma desde aquí. Del lado del conductor tenemos un portalentes. Vamos a ver lo que es la plaza del acompañante. Una puerta que abre
casi a 90 grados, muy bien, un acceso fácil, muy buen espacio para las piernas, prácticamente no llegamos a tocar el piso del auto si está la butaca totalmente tirada hacia atrás. Aquí está el segundo airbag, el del acompañante. La guantera no tiene llave, sí tiene luz, buena capacidad y un posalatas, porta documentos y porta lapicera aquí en la tapa del auto. También tenemos un matafuego aquí por delante y una bandejita porta objetos al costado de la butaca. Ahora, nos corremos un poquito para adelante. En esta posición seguimos muy bien con la cabeza al techo, no tocamos. Estamos un poco, por supuesto, menos espacio para las piernas, pero vamos a ver cómo se viaja atrás en el caso de que lo hagan cuatro adultos. Vamos a subir precisamente a las plazas traseras por el lado que nos quedó más práctico, es decir, el de este acompañante generoso que nos dejó espacio para las piernas. Como vemos, no era tan necesario porque aquí sobran centímetros de comodidad, tanto sea para las piernas como para la altura de la cabeza al techo, con lo cual este ocupante no debería haber resignado parte de su comodidad, aunque tampoco estaba tan incómodo. Esto habla de una buena habitabilidad del Corsa cuatro puertas. Tenemos portamapas en ambas butacas, ¿sí? Cosa que a veces autos de $55,000 no ofrecen, este lo trae de serie. Y aquí un posavasos y un cenicero para las plazas traseras. También hay un plafón de luz para las plazas traseras, tres cinturones inerciales para estas plazas, pero solamente dos apoyacabezas. Si evaluamos un quinto pasajero, bueno, ya es más complicado. El túnel de transmisión falso, porque este auto no tiene tracción trasera, está molestando. Realmente podrían acomodarse, pero no va a estar cómodo quien viaje aquí. Ahora, si nos pasamos al lado del conductor, aquí tenemos una butaca totalmente tirada hacia atrás, como es mi forma de manejo. Cuatro adultos grandes que tengan que acomodarse en el auto lo van a hacer bien. El que esté aquí no va a ser el más cómodo, pero le alcanza justo el espacio para acomodar las piernas y es muy buena a la altura de la cabeza al techo. O sea, el Corsa 2 tiene muy buena habitabilidad. No es el mejor del segmento porque el Fiesta tal vez tenga unos centímetros más de habitabilidad, pero nadie puede decidir comprar este auto o no comprar este auto porque la habitabilidad sea mala. Todo lo contrario, es uno de sus puntos fuertes cuando hay autos en el segmento que eso lo tienen como un punto débil. El baúl destraba con el botoncito que tiene adelante, pero atención, para que lo haga tiene que estar el auto recientemente apagado, quitada la llave del contacto, porque si no, cuando usted llega al vehículo, para poder abrir el baúl, tendrá que poner la llave en el tambor, ponerlo en contacto y ahí tendrá la posibilidad de apertura eléctrica. Si no, lo que es más práctico es venir con la llave hasta acá, porque lamentablemente no se ofrece con un botón de apertura del baúl, que sería lo más lógico. Usted llega al vehículo cargado, destraba con la llave, aprieta un botón y tiene acceso al baúl. De esta forma necesitará insertar la llave en el baúl o insertar la llave en el puesto de conducción para que pueda darle corriente al baúl y liberar la apertura. El baúl en sí mismo es muy grande, uno de los puntos más fuertes del Corsa Sedán o el Corsa cuatro puertas. Solamente la boca de carga es algo chica, pero la capacidad de carga es enorme. Por debajo de esta alfombrita de una calidad muy mejorable, tenemos el auxilio con una cubierta de la misma medida, pero montada sobre una llanta de chapa, no de aleación. Y si esta capacidad de carga no la alcanza momentáneamente, tiene la posibilidad de rebatir los respaldos de los asientos en un tercio y dos tercios. Punto fuerte del Corsa, al menos el cuatro puertas, la capacidad de baúl. Merecería un botoncito de apertura para que sea más práctico. El motor es el conocido 4 cilindros de 1796 centímetros cúbicos, un árbol de levas a la cabeza y 8 válvulas con 102 CVDIN de potencia a 5200 revoluciones por minuto y un buen torque de 16,8 kilogramos a 2800 vueltas. El arranque es correcto, aunque el acelerador funciona por cable.
Este mismo motor, puesto en los Palio Siena de Fiat, rinde 3 caballos más, 8 más si lo miramos en una idea, y medio kilogramo más de torque, aunque la diferencia mayor se la da a Fiat el acelerador electrónico. Esto se aprecia al transitar por la ciudad, donde es común que este auto tironee entre cambios al soltar el embrague, lo cual se torna muy molesto. El motor responde bien en la intermedia y su elevado torque colabora en ello. Esto es lo que se buscó con este 1.8, una cilindrada prácticamente en desuso, ya que hoy el 1.6 es lo más clásico. El consumo en ciudad es muy bueno gracias a esta elasticidad, ya que sin aire acondicionado nos dio 10 km por litro en el tránsito porteño. Lo que engaña al conductor es lo rápido que baja la aguja del tanque, pero esto se debe a lo escaso del tanque, que tiene tan solo 44 litros más otros 4 de reserva que nunca se utilizan, con lo cual la autonomía en ciudad es de menos de 400 km en situaciones normales. El confort de marcha es muy bueno y es fácil acostumbrarse al elevado equipo de confort que ofrece el Corsa 2 CD. La insonorización es muy buena y la caja correcta. Solo lamentamos la imposibilidad de contar con la dirección eléctrica y el volante regulable en altura, que extrañamente sí se ofrecen cuando el motor es turbodiesel. En ruta el auto va bien. El agregado del tercer volumen no alteró demasiado su tenida. Solo se siente lo sensible que es a los vientos cruzados. La insonorización es correcta, al igual que los consumos, que son contenidos para un motor 1800. Esto si hablamos de velocidades legales. Por encima de esa marca ya es poco rendidor, incluso para entregar la potencia. La zona alta del tacómetro no es el fuerte de este impulsor, aunque esto no será un problema para el usuario promedio de un Corsa 2 4 puertas, ya que el auto muestra un muy buen equilibrio entre habitabilidad, baúl, prestaciones, consumo, terminación y fundamentalmente equipamiento. El Corsa 2 compite en el segmento B. Su lanzamiento en 2002 se vio afectado por la crisis, lo que hizo que no se lo viera mucho en la calle. Tanto el 4 como el 5 puertas se producen en la Argentina, en la planta de General Motors en General Alvear, Santa Fe, desde donde es exportado a muchos otros países. Por lo tanto, su calidad y terminación están asegurados y se nota frente a muchos rivales de segmento, sobre todo los que vienen de Brasil. Las dos carrocerías se ofrecen hoy con motores 1.8 nafta y 1.7 turbodiesel en 3 niveles de equipamiento, ahora denominados GL, GLS y CD. Tal vez este último merecería una diferenciación motriz, con tapa de 16 válvulas y más potencia, como ocurre con el Chevrolet Meriva, lo cual lo posicionaría mejor frente a sus rivales de segmento, los cuales son modelos importantes como Clio, Fiesta Max o Siena. Con tapa de 16 válvulas, el Corsa sería uno de los mejores, si no el mejor, en este segmento en la Argentina. Las cifras, el comparativo con la competencia y los puntos a favor y en contra, tras este clip. No tenemos los datos oficiales de fábrica, a nosotros nos dio una velocidad máxima de 178 km con 123 metros por hora, lo cual es correcto. De 0 a 100, 12,94 segundos, algo lento, y los 1000 metros con partida detenida, 34,03. La elasticidad es muy buena, en especial en cuarta. De 40 a 100, 16,21, un excelente registro. De 60 a 90, en cuarta 8 segundos, en quinta 11,65, y de 90 a 120 km por hora recupera 9,14 segundos en cuarta y 11,56 en quinta. El frenado ve muy buenas cifras, sobre todo teniendo en cuenta que este auto ofrece ABS. 14,12 metros para pararlo de 60 a 0, 29,82 metros para pararlo de 90 a 0 y de 120 a 0 paró en 56,25. Los consumos son muy buenos, aunque fueron todos hechos sin aire acondicionado. En ciudad, 10,12 kilómetros por litro. En ruta, a 100, 15,02 kilómetros por litro y a 120, 12,82 kilómetros por litro. En el cuadro tenemos a todos los autos tricuerpo del segmento B tope de gama que compiten contra este Corsa 2 CD,
como el Fiesta Max Edge Plus, el Sienna HLX y el Clio Privilege. Las cuatro cifras pertenecen a test de auto al día, ya que todos fueron evaluados por nuestro programa. Todos tienen motores de 4 cilindros, 1800 la misma mecánica para Corsa y Sienna, 1600 para el Fiesta y 1600 también para el Clio, pero tiene motor doble árbol de levas y 16 válvulas. De esta forma es el más potente el Clio con 110 caballos, el más rápido con 186,1 km por hora, también el que aceleró mejor de 0 a 100 en 10,33 segundos, donde está la mayor diferencia contra sus rivales, y es el que mejor anduvo con los consumos, en ciudad 11,2 km por litro y en ruta a 120 13,30, aunque aquí la diferencia es poco importante. En cuanto a los precios, hay una paridad absoluta medidos a precios de enero. 40.660 pesos para el Corsa 2 CD, 40.430 para el Fiesta, 40.295 para el Sienna y 40.640 para el Clio. Eso sí, el Fiesta no trae cargador de CD como trae el Corsa. El Sienna tiene, por este dinero, sensor crepuscular, sensor también de estacionamiento para golpe trasero, acelerador by wire, tiene reproductor de MP3 y computadora de a bordo. Y el Clio Privilege trae el mejor motor, el K4M con doble árbol 16 válvulas, tiene computadora, pero no viene con levantavidrios eléctricos en las plazas traseras. Un tema para tomar bien la decisión y analizar cuánto uno paga y qué equipo y qué auto recibe. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son 8. Comenzamos por la posición de manejo. Si bien la columna es fija, la posición que se logra es muy buena. La habitabilidad en las 4 plazas es muy buena para adultos, tanto longitudinal como en altura. La terminación del auto es muy buena. El equipamiento que tiene esta versión, antes llamada GLS y ahora CD, es muy bueno, a pesar de que ahora ya no cuenta con levantavidrios atrás. El equipo de audio, de primer nivel, no solo por el sonido, sino porque además de tener el cargador de 6 CD, tiene además pasacassette. El baúl, muy grande, generoso, muy bueno el tamaño, el piso plano y cómo se accede a él. Los frenos con ABS de serie lo detuvieron muy bien y los consumos son correctos. En contra son 3 los puntos que hemos hallado y pequeñeces. El baúl se abre solo con la llave. La columna de dirección es fija y la ubicación de la bocina no nos gusta como está, la preferimos en el centro del volante. De esta forma pasó un nuevo test. Fue uno más para Chevrolet. Cumplimos con una deuda de hace muchos años para poder probar un Corsa 2 y, como vimos en el balance final, un auto muy pero muy equilibrado en el mercado argentino y de producción nacional.